Hola, mi nombre es Yanela Córdoba, del octavo C, del Colegio Pilar Molina de Nuez, y hoy les voy a presentar la nota sobre el taller de robótica. ¿Qué actividades se realizan en el taller? Mira, el taller está generado y producido principalmente para desarrollar distintas áreas con respecto a la parte cognitiva de las niñas. La idea es potenciar todas estas habilidades en las niñas, y la verdad es que ha sido bastante grato darme cuenta que las niñas por sí solas pueden desarrollar distintas instancias, principalmente lo que tenga que ver con nociones de física. Han ido a competencia, han sacado excelentes lugares. Pronto tenemos una regional con las niñas. Dentro de San Bernardo, de la comuna, en realidad es la única, el único colegio que lo ha desarrollado seriamente y de manera casi profesional. Y las niñas, la verdad, se han pasado con todo lo que han demostrado. Y aparte de las competencias, ¿qué otras actividades hacen en el taller? Nosotros generalmente hacemos demostraciones, vamos a ferias, no solamente desarrollan todo lo que tiene que ver con la parte de conocimiento con respecto al uso de los software, sino que también ellas desarrollan mucho sus propias habilidades sociales. Entonces, eso ha sido muy bonito para ella, y la verdad es que todas las niñas que han ido entrando al taller se han ido quedando, y las que se han ido ya al colegio vuelven acá al colegio a ver qué está pasando con el taller y vuelven a verlo. ¿Por qué elegiste este taller? Porque a mí me interesa el tema de robótica, me interesa trabajar con el tema de las piezas, Lego, inventar cosas, imaginarse un prototipo de algo. Porque me pareció muy divertido así, entrar y armar los robots. ¿Qué es lo que más te gusta del taller de robótica? El hecho de crear cosas y que me feliciten por esas cosas, por hacer esas cosas, me gusta. Así, que aporten algo a esas cosas. Es porque se arman Lego y esas cosas así me encantan. Pero hago una invitación a todas las niñas desde quinto hasta octavo que participen en nuestro taller. Ellas entran no sabiendo nada, y la idea es que de a poco vayan aprendiendo solitas entre ellas mismas y vayan perfeccionando, porque es absolutamente perfectible el desarrollo de este taller, y por lo tanto no tienen que tener miedo al entrar a este taller. Esta fue la nota del taller de periodismo hacia el taller de robótica. Espero que sigan viendo las siguientes notas del Colegio Pilar Molinar de Nuez.